Edith Febles, La Cosa Como Es. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a esta jornada, iniciando un nuevo mes. Ya estamos en el mes de junio, día 3. Aquí estamos para acompañarles en este momento. Veían esas imágenes de entrada, es una solicitud global a que dejemos de usar por varios días para demostrar que es posible los envases de plásticos. El plástico trae al mundo de cabeza. Se estima que nuestros mares se están llenando de plásticos. En República Dominicana, para que tengan una idea, se calcula que usamos al año 120 millones de toneladas de plásticos. Todo ese plástico va directamente a nuestras cañadas, a nuestros ríos. Apenas 3 se reutilizan o se reciclan, pero la mayor parte termina en las cañadas. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el nacimiento de una cañada que fui acompañada de Eleuterio Martínez, que es ingeniero agroforestal, defensor de medio ambiente, y nos fuimos por la parte, por ejemplo, muy linda de Arroyo Hondo. ¿Cuánta gente hay en los altos de Arroyo Hondo, Arroyo Hondo Tercero y toda esa zona, que es una zona privilegiada, bellísima, y es un mal olor que no se puede vivir? O sea, usted está peor que si usted estuviera en una casita sencilla de madera a orilla de cualquier lugar, en cualquier sitio que sea decente. Eso nos dice a nosotros el desafío que es para el medio ambiente, la calidad de vida de la gente, porque de nada vale que ahí existan personas que han invertido millones y millones en casas con unas estructuras preciosas, con grandes patios, con todo lo que tienen, y el hedor en el entorno no se puede soportar. Cuando usted entra en la zona de la cañada, yo estuve en una zona donde había unos manglares, manglares preciosos que podrían ser de que la gente disfrute, que la gente vaya, que la gente esté, y lo que esté lleno de basura y de plástico acumulado. O sea, hemos convertido esos recursos naturales que nos hacen un país único, precioso, en cloacas urbanas. Entonces, hay que despertar la conciencia ciudadana, colectiva, porque es nuestro gran desafío. Así que les invito, con ese inicio que tenía, si podemos, señor director, vamos a repetírselo. Esta semana, sin plástico, trate. Cuando usted va al supermercado, le dan 3 bolsas en vez de una, dígale, no, no quiero 2. Con una es suficiente, o si no ninguna, o compren. Hay empresas ya que venden de esas bolsas que usted, esas fundas grandes, que usted puede llevarlas y reusarlas, y no tiene que estar llevando toda esa cantidad de plástico para su casa. Veamos otra vez, esa que es una campaña global, una semana sin plástico. Vamos a ahorrarlo, vamos a eliminarlo, vamos a tratar en nuestras prácticas. Además, aquí hay una legislación que debe ejecutarse de algún modo para limitar el uso de plásticos en República Dominicana. Pero bueno, quiero pasar de manera rápida a otro tema en el día de hoy, este fin de semana. Quizás algunas personas, cuando ven el video que vamos a ver, se sorprenden y dicen, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Pero eso pasa de cuando en vez. Cada cierto tiempo, pasan 3 meses, pasa 6 meses o pasa un año, nos encontramos con una gente que sale a la luz pública a decir aquellas cosas que todos sabemos que ocurren, pero que cada rara vez se dirime del modo en que ustedes lo van a ver. Es esa delincuencia metida en el tuétano de la juventud, en el tuétano de nuestros barrios. Cuando usted ve a una muchacha como Marina, que es una mujer joven, que tiene un rosario de expedientes detrás, de hechos que nunca fueron probablemente juzgados, que solo uno se juzgó, era un homicidio, condenada a 10 años de prisión, solo cumplió 5, salió de la cárcel hace 8 meses y ya está en la calle delinquiendo otra vez. Lo hace acompañada de 2 gentes jóvenes, 2 muchachos de apenas 21 años cada uno. Uno de ellos incluso se permite cantar en las redes sociales que él está cantándole a Satán, a no sé quién, que Marina atraca y que le encañona. O sea, para que tengan una idea, ¿qué es un joven de 21 años?
Las personas que somos adultas y que doblamos esa edad, sabemos que a los 21 años, a los 20 años, a los 19 años, se está comenzando la vida. O sea, es el momento en el que todavía los padres acompañan a los hijos en ese proceso en que están en la universidad, que comienzan a tener un poco de independencia, pero que todavía no la suficiente como para decir, yo me voy a una casa, yo voy a hacer por mí mismo, mamá no te necesito, papá ya yo me valgo por mí mismo. No, generalmente son esos jóvenes que todavía están en esa instancia universitaria. En nuestro país tenemos serios problemas, los niños no pueden ser niños, los adolescentes en vez de estar en las escuelas nuestras, hay muchas de ellas que terminan en una maternidad pariendo niños, niños cuidando niños, en una precariedad absoluta, gente que vive en el hacinamiento, en un país donde todavía incluso se permite el matrimonio infantil. De modo que lo que van a ver ahora no es el resultado de una persona que nació mala, es el resultado de una persona que nació en un entorno que si usted pone el barrio de ella en YouTube, usted pone Guachupita, va a encontrar que las 15 primeras informaciones le refieren hechos delictivos. Le habla de pleito entre bandas, yo hice el ejercicio, pleitos con machetes, muchachos que cayeron presos, ataques o delincuencia. Ese es el entorno en el que esa joven creció. Como también crecieron los otros dos, uno de ellos cayó ultimado el pasado viernes a manos de agentes policiales. Antes había cantado en las redes sociales. Él fue, según ella, el que disparó contra el mayor que cubría o que protegía la casa de los padres de la primera dama de la República. De hecho, tuve la oportunidad de ver a esta familia en uno de los noticieros, cuando todavía no se sabía que ese mayor de la policía estaba al servicio de la familia presidencial, para entonces no tenían tanto caso. De hecho, él fue operado en una clínica poco conocida. Cuando la familia salió y dijo, señores, pero era a los padres de la primera dama, pedimos a la policía que nos atiendan, pedimos a las autoridades que nos atiendan, todo el mundo se enteró y dijo, la primera dama, no, venga. Y entonces la policía salió a buscar con carta blanca a los que le mataron y se impuso las notas de prensa y los medios todos se hicieron eco. Porque eso también, los actos delictivos tienen mayor prioridad cuando toca de cerca a alguien que tiene poder. En este caso, no basta que sea un oficial de la policía, hay otros que mueren, igual se queda impune. Basta que sea alguien que está vinculado a la familia presidencial. Una narrativa que también hay que eliminar y es que no se quede impune. En ningún caso, no importa que sea desde la más alta instancia del poder hasta el más pobre de los ciudadanos. Todos merecen justicia. Vamos a ver a Marina. Marina salió a contar, no se sabe las circunstancias en las que este video fue grabado, si se nota que es un video probablemente de una instancia policial. Algunos abogados han planteado que como evidencia probablemente ya no sea útil en los tribunales el hecho de que haya sido difundido como lo ha sido, de que haya corrido profusamente en las redes sociales y de que no conste, por consiguiente, como un elemento de prueba cuando se vaya ante un juez. De todas maneras, a todos los ciudadanos y ciudadanas, este es el fruto de una generación joven de lo que hemos hecho en este país en los últimos 25 años. ¿Cómo es el nombre tuyo? Lisa Marina Elia García. ¿Cómo te dicen? Marina. Marina. Marina, nosotros queremos que tú nos hagas un relato de cada uno de los casos en los que tú has participado, comenzando con el caso del mayor que hirieron antes de ayer 30. En Alma Rosa, segunda. Sí, señor. Me iba retrasando en dos motocicletas. Yo iba con Falacia y Tiki Tiki iba solo. Cuando nos desplazábamos, hubo uno de ellos que intentó jalar. Ahí Tiki Tiki se devolvió. Cuando se devolvió, él me dijo, apéate, yo me apié. Cuando no, obviamente yo me apeo, el señor que esté herido jaló y tiró y Tiki Tiki le tiró. Cuando Tiki Tiki le tiró, el señor se embaló, soltó la pistola cayó al suelo, Tiki Tiki se apea de la motocicleta, ve y busca la pistola y se desplaza hacia donde yo me desplacé. ¿Cuántas personas estaban juntas con él, la persona que ustedes vieron? Eran dos más y con él tres. ¿Se eran tres? Sí, señor. ¿Qué le quitaron al mayor al que resultó herido? Al mayor nada más se le sustrajo la pistola. ¿Y a los demás que lograron quitarle? Nada, señor. ¿Quién le dispara al mayor? Tiki Tiki, señor. ¿Tiki Tiki? Sí, señor. ¿Y la pistola, quién la tiene? Tiki Tiki se quedó con ella esa noche, señor. Después no supe más de él. O sea, la pistola del mayor se quedó con ella. Sí, señor. O sea, él se quedó con las dos pistolas, fue la que sí, le dieron. Entonces ahí fue cuando interceptaron al primo de él.
que él dijo dónde estaba por la que él hirió el mayor, y entonces encontraron dos pistolas, que es de la que yo tengo conocimiento, que una la sustraje yo con él, ¿con y él, con Tiki? ¿Dónde? No me acuerdo bien dónde, y una ahora la del mayor. O sea, que es de la que tengo conocimiento. La que tú dices que quitaste con Tiki, ¿dónde fue? No me acuerdo, señor, porque era de noche y no... ¿Cómo la quitaron esa? Tiki Tiki lo apuntó con una, entonces me dijo, espérate, yo me apié, y cuando logré topar, tenía la pistola. Sí, señor. ¿Y en qué otro caso usted ha participado? En el caso del padre, yo y Tiki Tiki, él sustrae una cartera con un teléfono adentro, $2,000. ¿Cuánto dólares? $2,000. ¿Cuánto de esos casos se tocaron a ti? $30,000, señor. ¿Tiki Tiki te dio 30? Sí, señor. ¿Qué otra cosa le quitaron al padre? Ya la cartera, que había un celular y ya. ¿Y había qué más había en la cartera? $2,000. Y al que ustedes atracaron, que le llevaron el anillo. Ah, ese yo me lo comparé, sí. Solamente el anillo, señor. Solamente el anillo. ¿Pero cuántas armas de fuego tenían ustedes en ese momento? ¿Cuántas? ¿Armas de fuego utilizaron? ¿Cuando yo quité el anillo? Sí, una sola, señor. ¿Quién la tenía? Falacia. ¿Pero fuiste tú que lo encañonaste y le quité el anillo? Sí, porque él me la pasó. Y yo le encañoné y le quité el anillo. ¿Qué otra cosa tenía, además del anillo? Más nada, señor, solo eso le quité. ¿Y el anillo ese dónde está? Falacia, señor, que no tiene. O sea, tú trabajaste y no te dio nada de eso. Él me dio $5,000. ¿Y dónde venía el anillo? No, él se quedó con él, me lo dio de su dinero, señor. ¿Para quedarse con el anillo? Sí, señor. ¿Y en cuánto hecho tú has participado junto a Tiki Tiki? Dos hechos, señor. En el de ahora y en el del padre. Okay. ¿En cuál es el de ahora? ¿El coronel o el mayor? El mayor. Ah, el mayor, señor. Además de esos tres casos en los que tú me mencionas, ¿qué otro caso que tú recuerdes tú? Ah, y el de la muchacha, los 500 pesos. ¿Dónde fue la muchacha? Fue por ahí, por la Venezuela, yo creo que conocí por ahí. ¿Quiénes andaban ahí? Bifarase, señor. Mira, ¿en cuántas ocasiones te han sometido a violación de la justicia? Una sola vez, señor. ¿Por qué? Por homicidio. ¿Qué pasó ahí? No sabe de qué se metió. Ahí yo iba desplazándome con dos muchachos más, no motocicleta. El que iba solo hirió de muerte de bala al tipo y lo mató. ¿Pero cómo? ¿Ustedes fueron atracados? Sí, señor, en esta circunstancia parecida a como hirieron al mayor. Sí, señor. ¿Y las otras dos personas de esa ocasión? Están presos, señor. ¿A cuánto lo condenaron a ustedes por ese? A mí me condenaron a 10, a uno a 20, a otro a 30. ¿Y qué tiempo tú duraste presa? 5 años, señor. ¿Qué tiempo hace que tú saliste? 8 meses. ¿8 meses? ¿Cómo tú pediste tu libertad si te condenaron a 10 años? Porque al medio de un acuerdo. ¿Cómo así? ¿Cómo un acuerdo? 5 adentro y 5 afuera. O sea, ¿eso es por la condicional? No, eso es porque la condicional es una chepa que se te la dan. Eso es un acuerdo que tú haces con el Ministerio Público. De 5 años firmando en la fiscalía y dura 5 años presa. ¿Y tú estás firmando en la actualidad por esa manera? Sí, señor. ¿Cuándo te toca firmar a ti? Ahora el 26. O sea, ¿tú firmas todos los 26 de cada mes? Sí, señor. ¿En qué fiscalía? La Charlie. Ok, ¿cómo es el nombre tuyo? Isa Marinella García. ¿Y te dicen? Marina. ¿Tú, a ti te han maltratado, te han hablado mal o algo, qué sé yo, para que tú des esta declaración? No, señor. Todo con mi propia voluntad. ¿Cómo tú te entregaste? ¿A quién tú acudiste? Acudió a una prima mía, a un hermano. Ahí ustedes están viendo a Marina. Marina es de Guachupita. Marina tiene un largo historial delictivo. Cayó presa una vez por homicidio en una tentativa muy similar a la del mayor, acompañada de otros dos jóvenes que están guardando prisión. Y bueno, entonces cuando salió de la cárcel se asoció a otros dos. Lo primero, aquí hay muchos elementos, dónde crece la gente, cómo se educa, quiénes son los padres, cuál es el entorno, cómo le va, cuáles son los chances que tiene en ese proceso de formación. Eso es lo primero. Nadie sale a atracar un día y dice, ay, hoy en la mañana me dio por atracar, voy a salir, voy a encañonar a uno y le voy a dar un tiro.
Eso no se forma así, o sea, yo, a mí me sorprendería que me diga, mira, uno de los muchachos que está aquí, que son gente joven, que tienen hasta 3 empleos, me digan, ay, él hoy se levantó y dijo, ay, no, yo no voy para el programa, yo voy a salir a atracar. Eso no funciona así. La gente va poco a poco, es un deslizamiento que va, se va perdiendo el control, se pierde el control en la casa, en la escuela, en el entorno, hay una familia, hay gente, hay policías, hay gente que rodea, hay policías que cobran en el barrio para dejarle hacer sus cosas, ¿no? Y para que operen como quiera, o sea, ustedes van viendo ese proceso. El proceso que vivió Marina probablemente es muy similar al proceso que vive mucha gente joven, que es ese deterioro que se va viendo, se queda en la impunidad, siente que puede hacer cualquier cosa, eso no tiene consecuencias. Por supuesto, un día tiene consecuencias, tiene 10 años y consigue que le den 5. Lo primero es cómo pasan en las cárceles, son las cárceles centro donde la gente se regenera. Probablemente Marina, que es tan dicharachera, dispuesta a hablar, un trabajador social con experiencia se sienta con ella una hora y sabe que esa mujer no puede estar en la calle. O sea, para comenzar, una evaluación de verdad, que le sometan, se dan cuenta que es profundamente antisocial, le hacen una evaluación. Segundo, ¿cuál es el proceso de garantías que tiene el Estado para una vez una persona así liberada, vamos a acompañar y vamos a ver ese proceso? No, lo paga el barrio, un barrio que se dice sorprendido en ciertos casos por la muerte de uno de los jóvenes, pero no se suponía que pasara más. Esto es un verdadero círculo, digamos, vicioso, donde hay gente que se aprovecha desde el poder, que niega posibilidades, que niega oportunidades, que solo molesta y se nos recordamos de esa gente, cuando esa gente penetra, cuando esa gente entra a los sectores y dice, ya está, yo vi un periódico que titulaba, ya está en los lugares residenciales, no se puede tener paz. Se supone que la intranquilidad, que la falta de paz, que el robo cotidiano, que la ratería, que las molestias, que ese tipo de cosas, pueden perfectamente estar cohabitando en el barrio todos los días. Aquí hay barrios donde la gente sale organizada por grupo, las mujeres con la cartera en una funda plástica para que no se vea que es una cartera, salen en grupo, alquilan un vehículo porque no se puede ir a trabajar en tranquilidad. Un sistema de impunidad con policías corruptos en las calles, con todo lo que ustedes quieran. Y al final decimos y nos sorprendemos, ¿y dónde? ¿Y cómo fue? ¿Cómo pasó esto? Bueno, ese es el fruto, eso es una siembra que se ha hecho en este país. Y obviamente eso hay que tratarlo en grandes instancias, no se trata de que es porque una persona sea mejor o peor, o este es el escenario donde fue, miren ustedes, miren a Marina ahí atrás, donde se produjo el asalto al mayor, que obviamente se equivocaron de mayor. Si llega a ser incluso un policía, pero que no esté vinculado a la familia presidencial, probablemente no pase nada. Nosotros estamos viendo que los casos notables, aquellos casos que tienen peso en la opinión pública porque están vinculados a un periodista o porque estén vinculados a alguien de poder o porque estén vinculados a un funcionario o a alguien que sirve algo, esos casos, o porque tenga dinero, porque sea empresario, esos casos generalmente se solucionan en 24 horas. ¿Cuántas personas hay atracadas todos los días que pierden sus carteras, que pierden sus bienes, que le quitan sus cosas y no pasa nada? Cuando esas personas que están impuestas a atracar a gente que nadie le duele, atracan a alguien que sí tiene poder, entonces decimos, oh, ¿y de dónde surgió? Surgió de la impunidad prolongada, surgió de que pensaron que aquí no pasaba nada. Y bueno, habría que estudiar y mirar cuál es el entorno en el que esta gente crece. Muy triste panorama. Obviamente donde la gente muestra su estupor. Y hay gente de esta que probablemente la primera oportunidad que tenga de entrar en contacto con una autoridad real es cuando entra en contacto con la policía. Por supuesto que hay gente que nos ha dicho y nos ha escrito sobre la difusión de este video. Por ejemplo, en España está el secreto de sumario. Secreto de sumario. Si hay un expediente que está en manos de un juez y del Ministerio Público, el juez decreta el secreto de sumario, no se da a conocer. Pero si ese sumario se filtra, es conocido por la opinión pública. Quienes violentan el secreto de ese procedimiento son las autoridades responsables de garantizar que esa escena se quede así. Es decir, tenemos una escena del crimen, por ejemplo, si los periodistas llegan, las autoridades son responsables de decir, este es el perímetro, nosotros ponemos el perímetro y aquí estamos trabajando, usted no puede pasar. Si una declaración de esta naturaleza está circulando, ellos sabrán quiénes son los responsables. Le toca al Ministerio Público, le toca a la policía, le toca a los jueces determinar si eso servirá de algo luego.
Ahora, no fueron los periodistas que fueron y pusieron la cámara y dijeron, vamos a ver y acechar y a robarnos eso que es una evidencia. Evidentemente es una evidencia. Entonces, con eso quiero decir que el problema está, si se difunde, quién la difundió no se sabe, no se conoce exactamente, ni siquiera se sabe el contexto en el cual se produjo esta declaración. Le toca a los actores del sistema determinar si ese es el modo. Evidentemente, probablemente con un buen abogado, ese testimonio no pueda ser usado en una instancia de juicio, pero ellos tendrán los elementos para documentar todo lo demás. Quiero pedir rápidamente que me pongan acá esa promoción de un programa que comenzaba en el día de hoy, porque no me puedo perdonar no saludarles. Es el programa en el que está Altagracia Salazar, Carolina Santana, Hernando Herrera, también está Rafael Toribio y Natalie Faxas. Bueno, enhorabuena para ellos, están precisamente en este canal. Ustedes pueden, en la edificación de este canal, no en este canal, pero en este mismo edificio, estuve esta mañana a saludarle, deseamos todos los éxitos del mundo. A la gente que, bueno, en las redes, Carolina y Altagracia les van contando las diferentes vías para que también le vean, está en sus redes sociales y demás. Agradezco en este programa a la gente, a los jóvenes, del programa que se llama Embromando RD, En Broma RD, Embromando RD, que me invitaron. Es un programa que estuve con ellos el pasado viernes en horas de la noche, ya ustedes saben. Me pueden poner la imagen del programa, los jóvenes, es gente joven, me alegro muchísimo. ¿Sabe lo que pasa cuando me encuentro con gente joven? Generalmente, cuando me encuentro con gente joven, no sé si lo tienen, es la número 5, cuando me encuentro con gente joven, generalmente lo que me dicen es, ay, déjeme tirarme una foto con usted para llevárselo a mi abuela, o a mi abuelo, o a mi papá, que sí, que la aman. Yo tengo un vínculo muy sostenido con la gente mayor. Así, y entonces los hijos y los nietos me distinguen por eso. Pero bueno, es un buen recurso. Yo sí que le digo a la gente joven, póngale a los abuelos y a las abuelas el programa mío en YouTube y fíjense, y póngale la campanita para que suene. O sea, usted le dice, mira abuela, ahí es que usted va a ver a Edith. Entonces, esto otro que está mirando ahí es un encuentro de jóvenes que se están formando, es un organismo internacional, después le cuento cuál, que estaba organizando unos talleres, lo llevaba la periodista y profesora académica Anabélica Guichardo y un equipo de trabajo me invitaron porque hemos llegado a un acuerdo con ese organismo para hacer 5 programas con jóvenes aquí en La Cosa Como Es a partir del próximo viernes. Este viernes se lo vamos a anunciar, van a estar aquí, pero es un acuerdo con un prestigioso organismo internacional a la que hemos llegado de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo y lo vamos a estar difundiendo aquí el próximo viernes. Así que nada, dicho esto, me voy a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, voy a tener una conversación en 2 bloques con una familia que pagó el costo de trabajar por la democracia de este país. Primero pierden al padre, al esposo, al hombre que era parte de la familia, cae asesinado. Él participó en el ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, a mucha gente que les resulta tan fácil enaltecer la dictadura, que se vuelven con esa añoranza, es bueno que sobre todo los jóvenes de hoy conozcan lo que era aquello. ¿Y quién es mejor que quienes lo vivieron, lo padecieron? Hemos invitado a la familia de Huáscar Tejeda a este programa. Su hijo, que lleva su mismo nombre, está acá. Su otro hijo, Manuel, también. Y su viuda, María Leonor González, doña Lindín, está con nosotros para contarnos. Ella es una de 2 de las viudas que todavía viven. Y ella probablemente la que sí nos puede contar aún lo que pasó en aquellos días. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con esta familia que hay que tomarla en cuenta en la historia de este país.